Contravía. Estas son las fiestas de Corraleja en San Onofre, Sucre. La época de Corralejas en el departamento sucreño sirve para varias cosas, dicen los lugareños. Para el entretenimiento, dirán algunos. Para otros campesinos con buena memoria, la época de Corralejas es donde se han cometido las peores masacres del departamento en los últimos 10 años. Como por ejemplo la de Chengue. En 1996 los paramilitares anunciaron su incursión al departamento de Sucre. La prensa de la época lo reseñó así. A pesar de los anuncios, nadie pudo parar la feroz arremetida paramilitar que deja en el departamento una lista de desaparecidos, muertes y masacres. Algunos dicen que los muertos llegan a 2000. El remedio para atacar a una guerrilla que tenía asolada a los ganaderos resultó ser más costoso que la enfermedad. Esta es la carretera principal del pueblo de Chinolito, en el departamento de Sucre. Por esta carretera ustedes podrán llegar a veredas como Aguacate, pero principalmente a otro pueblito llamado Macayepo, donde también hace más de 5 años fue escenario de una de las más terribles masacres llevadas a cabo en el departamento de Sucre. De aquí para allá, mejor dicho, ustedes van a encontrar historias de masacres, historias de desolación. De aquí para allá, aquí, en Chinolito, van a encontrar ustedes, aún hoy, después de 10 años de desplazamiento, de desesperanza y de violencia, casas todavía deshabitadas. En Chinolito habían alrededor de 150 familias, es decir, alrededor de unas 400, 450 personas. Un pueblo próspero, casi todas sus viviendas de cemento. Eso demuestra muchas veces la prosperidad de un pueblo. Todas sus viviendas de cemento, porque también estaban al lado de la carretera principal, al lado de la carretera que va para Sincelejo, lo que lo hace un pueblo próspero, de comercio, de intercambio. Chinolito, este pueblo, también tenía una característica fatal para ellos. Era que por este pueblo bajaban las FARC a hacer sus retenes en la carretera principal. Debido a ello, vino toda la cadena de represalias del paramilitarismo, que cobraron, como nos dijo ya una de sus habitantes, más de 70 personas muertas solamente en Chinolito, pero en otras veredas como Macayepo, Aguacate, se cuentan más de 100 víctimas y decenas de desaparecidos. Ajá, todos están desplazados, Barranquilla, Cartagena, por todas partes se desplazó uno. Que aquí no quedó nadie, esto quedó solitico. No había nada. Por motivos de la violencia. ¿Y por qué? ¿Por qué se fue la gente? Ajá, por motivos. Entraban, mataban a uno, mataban a otro.
A mí me mataron primo, el esposo mío me lo mataron aquí también, sin ser malo. Si hubiera sido malo, entraban y mataban. ¿Dónde lo mataron? Aquí. Yo vivo aquí en la esquina. Lo sacaron ahí a la carretera y ahí lo mataron. Me dejó 5 hijos. Ajá, y así entraba y mataba. Un día entraron aquí al pueblecito, al otro pueblecito más arriba, 10 juntos un día. Ay, uno por miedo se fue, nos fuimos todos los que quedemos. ¿Quién era esa gente que entraba? ¿No? Entraban así, uniformados, caratapá, que uno ni los veía. ¿Y quién era? Caratapá. Ajá. Mataban y fuera. 50 mataron aquí. ¿Cuánto? 50 en este pueblo. ¿O en un solo día? No, así. Cada 2 meses, cada 3 meses. Así. ¿Y desaparecidos? Y se eso hay como 50 desaparecidos también. Se los llevaban, se los primos míos, se me llevaron 2. No aparecieron más nunca. Y ahora retornamos porque uno ya no aguanta los servicios y todo y no tiene casa. Yo tengo una piececita ya que solamente tapa el sol, el agua no la tapa. Ay, como me hicieron la casita acá, ahora nos venimos para acá. Estamos regresando. Los civiles siempre estamos en el medio y siempre tenemos que salir porque los que salimos perjudicados somos nosotros. Sí, mataron bastante, varios familiares y amigos. Amigos bastante aquí en Matarotén. Nosotros allá arriba, lo que era Macayepo, había una. Cuando nosotros antes salí, y bien mató como 70. Eso fue en el. En el 2000. El gran número de personas desaparecidas dio pie a que se tejieran un sinnúmero de historias sobre la suerte de las personas perdidas. Y poco a poco esas historias de terror se fueron confirmando a medida que avanzaba el proceso con los paramilitares. Un buen día, uno de los paras desmovilizado confesó que habían enterrado gente en una finca llamada El Palmar. Y así empezó a confirmarse lo que era un secreto a voces, que en dicha finca, y a la vista de todos, los paramilitares hicieron lo que quisieron, como nos cuenta un campesino. Por aquí hubo mucha gente así, bastantísimo, cantidades. De... Mire, aquí en la finca Palmar, en de Pellorrena, ahí sacaron, bueno, la mayoría todita está ahí en Palmar y todavía hay gente fuera, los que se comieron los caimanes. Porque ahí tenían caimanes que le echaban la gente por y se lo comían, en un estanque. Y los que se comían el golero, que los huesos se... Ahora que vino toda esa gente a recogerla de Bogotá y vino una comisión de Bogotá y encontraron un muerto que usted no se lo... En una poza habían hasta 20. En una sola poza. Y todavía muertos que hay ahí en Palmar, porque eso no sacaron ni la cuarta parte. Y en las otras fincas para donde ellos actuaban. ¿Cómo será que cobaban en las otras fincas y enterraban a la persona y le ponían un tubo de cemento a la sepultura para que no vieran la sepultura donde los enterraban? Llegaron aquí a mi casa, faltaban 15 minutos para las 4 de la mañana. Vinieron con el engaño de que se iban a llevar los hijos míos para Cartagena, que la Fiscalía de Cartagena los mandaba a buscar. Entonces yo le dije, hombre, yo no creo, porque mis hijos no han tenido problema con nadie para que la Fiscalía de Cartagena los mande a buscar. Me dijeron, sí, bueno, entonces, si usted no lo cree a nosotros, vaya a las 8 de la mañana a la Fiscalía de San Onofre, que ahí le vamos a dejar los hijos suyos. Bueno, se llevaron uno con un mochito y los otros con camisa y sus pantalones largos. Entonces el otro pidió una camisa. Le dijo, mi mamá, deme una camisa, que yo nunca ha salido así sin camisa. Dijo un parasco, te pondrás camisa blanca mañana. Mañana te pondrás camisa blanca donde te estén velando. Se llevaron 4 hijos míos, los 2 esos que están ahí. Y este, todito se lo llevaron esposado. Aquí junto de aquí de lo mío, aquí donde está un par de mango, ahí me mataron mis hijos. Ahí me los mataron, eso aquí cerquititica, se oían los tiros aquí cuando los estaban matando. Bueno, ya mataron 2. Y le preguntaron al jefe de ellos.
Mi jefe, ya matemos dos y faltan dos. Le dio el jefe de ellos, ajá, ¿y de qué edad son esos señores que ustedes mataron? Dice, bueno, hay uno de 16 y el otro de 17. Dice, bueno, esos otros dos no los mate, suéltelo. Que fue a este y este que está aquí vivo. Estos dos me lo soltaron y se fueron cuando estaba yo corriendo, llorando. Ya habían matado a los dos menores. Aquí. Hemos llegado hasta la finca El Palmar. La finca se encuentra con candado. Eso quiere decir que no podemos entrar a la finca. En esta finca, según constan las denuncias de los familiares de las víctimas, las denuncias inclusive que reposan en la fiscalía, en esta finca el paramilitar conocido como Cadena asesinó a decenas de personas. Sin embargo, los familiares de las víctimas dicen que llegaban a centenas, 500 cuerpos descuartizados se pueden encontrar quizás en esta finca, dicen los familiares de las víctimas. También nos damos cuenta que en este momento esta finca, que se convierte, digamos, en una de las pruebas más importantes de evidencias de las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares, vemos que se encuentra sin protección judicial, no hay ningún organismo de seguridad del Estado en este momento. Por eso, los familiares de las víctimas están pidiendo en este momento que se vuelvan a hacer las excavaciones, que sigan buscando cuerpos que posiblemente se encuentran enterrados en esta finca. Sin embargo, hemos conseguido un video aficionado, el cual ustedes verán a continuación. En junio del año pasado, el país conoció una parte del horror que encierra la hacienda de 2.500 hectáreas. 5 minutos. La unidad de derechos humanos de la fiscalía logró exhumar 75 cadáveres, la mayoría desmembrados. Lo importante acá es que estén desarticulados, sobre todo en miembros inferiores. Cuando la conocen, o es cercano o ha sido miembro del grupo, no lo cortan. Algunos tienen pequeños documentos, oraciones, zapatos, las cosas que perduran, ¿no? Prendas de vestir muy características con algunas leyendas. Lo que esperamos es hacer difusión de esos elementos individualizantes para obtener posteriores identificaciones. Los campesinos desde 1997 habían denunciado que el paramilitar Rodrigo Cadena había convertido la finca en un campo de exterminio. Tuvieron que pasar 10 años para que este horror saliera a la luz pública. En enero de este año, los campesinos se le metieron a la finca porque dicen que son alrededor de 500 los cuerpos que pueden estar enterrados en estos predios. Aquí no se hablaba nada, aquí es lo que era callado todo el mundo. Aquí era todo el mundo callado. Hay machete llevaba. De aquí bajó gente muerta con la berraquera. Trajeron 7 miembros de mi familia y lo mataron aquí en esta parte. Sí. Siete miembros había entre primo, prima y... 14 animales se me llevó el oso. Y me decía que para entregarme tenía que venir a buscarle una orden firmada por el señor que está aquí. ¿Cuándo venía yo? El señor Rodríguez. Era presencial que escuartizaban y echaban a ellos. Como yo soy de carnicería, pusieron a preparar una vaca entera para que ellos se la comieran en compañía del comandante de la policía. Si me van a mandar que me maten. No, este que está aquí ahora, el anterior. Eso hace 5 o 6 años. Aquí se la comió en un Corsa, no sé, un automóvil. Después llegó un plan de cadena, estaban allá también. También nos pusieron a reunirle a él y a tirar machete, a castigado como uno esclavo de ellos. Y entonces me dijeron a mí que desocupaba la vereda con mira y la boca, o me apartaban de mí.
este lugar que está acá. Era un sitio donde se utilizaba para sepultar a aquellas personas que eran ajusticiadas por alguna deuda que tenían en su proceso. Podemos encontrar otra fosa, que también fue otro sitio para tapar, guardar restos. Entonces aquí hay otro lugar, como ustedes pueden apreciar, acá vamos a encontrar otra. También tiene las mismas características de las anteriores, las mismas dimensiones, el mismo ancho, profundidad, donde se notaba que las personas entraban en una condición ya prácticamente descuartizada. Acá hay otro lugar donde también todavía quedan vestigios de lo que significó esa etapa de oscurantismo y de masacre y de tanta muerte y maldad que hubo acá en nuestro municipio. Precisamente lo que reclama nuestra comunidad es que se haga claridad, se esclarezcan los hechos, que las personas que tuvieron que participar en esto pues digan la verdad y se dé un verdadero proceso de justicia, paz y reparación, porque estos lugares todavía la sangre y las víctimas están pidiendo que se haga justicia. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, tratando, buscando la manera de que esta historia no se olvide y quede como si nunca en nuestro municipio hubiera pasado nada. Entonces, ¿hay más fosas? Tenemos conocimiento de que adicional a estas que hemos visto, hay alrededor de 500 fosas más donde se presume hay todavía cuerpos, lo que implica que requiere una intervención de las autoridades competentes para que no se pierdan todas esas evidencias y se pueda hacer un verdadero proceso de esclarecimiento, de reparación y de verdad, que es lo más importante, que la verdad se conozca y que pues las personas que han perdido seres en este proceso de guerra puedan tener la posibilidad de que al menos saber quiénes fueron los que murieron y al menos tener la seguridad de que pueden recuperar siquiera los restos de sus víctimas. Cuéntanos cuántos restos sacaron de esta finca. Pues aproximadamente aquí en estas fosas que ustedes pudieron observar estaban de a dos personas por fosa, pero ya muy acomodadas, son cuerpos todas descuartizadas. Pero en los otros sitios donde no se ha tenido acceso, pues hay todavía mucho más y se cree que hay muchas más víctimas, que pasan aún más de 1,000 personas todavía que están allí sepultadas en esas fosas. ¿Por qué este sitio no está cuidado ni por CTI ni por nadie en este momento? Pues precisamente esa es la misma inquietud que todos tenemos, porque a pesar de haber sido un sitio que está como testimonio, como pruebas de todo un proceso de exterminio y de muerte, no logramos entender cómo nuestras autoridades pues lo tengan tan olvidado y tan abandonado y no haya el cuidado que amerita un sitio de estas condiciones, siendo que representa tanto para todo este proceso de paz, justicia, reparación y de esclarecimiento de la verdad. Como habitantes de San Onofre, no logramos entender por qué, a pesar de que las evidencias son tan contundentes y que a pesar de haber tanta información al respecto, no se esté dando un proceso real de búsqueda de la verdad. Entonces eso es lo que estamos solicitando, que el Estado se pronuncie con una política real de dar a conocer la verdad, que las personas que han perdido seres queridos en todos estos procesos, que hemos perdido amigos, pues tengamos la posibilidad de creer nuevamente en esa justicia tan lejana en el Estado colombiano. El caso de los desaparecidos de San Onofre en la finca El Palmar se ha convertido en un fiel testimonio de la barbarie y de lo que nunca puede repetirse en este país. La Comisión de Justicia y Paz de la Fiscalía en solo 3 meses ha exhumado casi 100 fosas en diferentes rincones del país. Los investigadores señalan que el número de fosas comunes en Colombia es terrible. Para que esto no vuelva a ocurrir, se necesita la voluntad del Estado y también de un movimiento de víctimas que se empeñe en que no muera la memoria. Que me ha dado tanto. Verdad, justicia y reparación. No queremos engaños. No queremos leyes como la que ha sido aprobada en el Parlamento, que dice que va a haber justicia y reparación para las víctimas, pero que encubre impunidad. Queremos que se respete a las personas que han sido tan gravemente afectadas por la violencia en Colombia.
Y quiero decir hoy, como dicen estos carteles que ustedes han hecho, nunca olvidaremos lo que ha ocurrido. Nunca olvidaremos a nuestras familias. Siempre los llevamos en el corazón y en la mente. Y es esa fuerza de nuestro amor por quienes han perecido por la violencia la que tarde o temprano en Colombia va a hacer que la dignidad de personas que han sufrido la violencia se respete y se reconozca. El movimiento de víctimas exige justicia. Por eso hablamos con Eduardo Pizarro León Gómez, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional. Él está encargado precisamente de que se reparen a las víctimas, de que los restos no sean removidos para ocultar evidencias, entre otros temas. El equipo de Contravía acaba de llegar de San Onofre, concretamente la finca del Palmar. Los campesinos nos dicen que todavía siguen existiendo allí fosas, que todavía hay familiares allí enterrados. Sin embargo, lo que vimos en la finca es que, primero, la finca se está vendiendo. Segundo, que allí no hay protección del CTI, del Ejército ni de la Fiscalía. En la finca del Palmar deberían estar ocurriendo dos cosas fundamentalmente. La primera, la finca del Palmar debería estar protegida por las autoridades para evitar que los victimarios puedan volver a esa finca a destruir los cementerios clandestinos o las fosas comunes que hay en la zona. Y destruyendo esas fosas comunes, por ejemplo, destruyendo los cadáveres, echándolos al río, se puedan destruir pruebas judiciales. Y por otra parte, sería muy importante, si hay el riesgo de la destrucción de estas fosas, que las autoridades tuviesen toda la información de la zona, de los campesinos de la región, de los familiares, con objeto de continuar la política de excavación para rescatar todos los cadáveres que hayan en la zona. Usted acaba de decir una cosa muy interesante, para que los victimarios no regresen a la finca. Y en las últimas semanas, usted mismo lo ha dicho, esta comisión en cabeza suya lo ha dicho, los victimarios están removiendo restos, están echando los restos a los ríos, los victimarios siguen estando ahí, siguen estando en las regiones. La pregunta es, ¿cómo hacen los familiares de esas víctimas que siguen hoy día viendo a los victimarios paseándose por sus regiones? Cuando a uno le dicen que en un periodo de 10 años, más de 400 personas, por poner un número pequeño, han sido víctimas de toda la incursión paramilitar y que la hacienda El Palmar, a la entrada y a la salida había una base militar, que durante dos elecciones consecutivas solamente se presentó un candidato a la alcaldía, lo que hace ver que el fenómeno paramilitar había corrompido a los militares, había corrompido a la clase ganadera, a la clase empresarial, y sin embargo uno nota que las denuncias no suben hasta ahí. Se quedaron en el señor Cadena, que era el jefe paramilitar de la zona. Uno puede sospechar que el señor Cadena simplemente era un instrumento de los políticos, de los industriales, de los ganaderos. ¿La comisión va a subir hasta esos niveles? La unidad de justicia y paz de la Fiscalía va a iniciar la indagatoria. Alrededor de 2.000 personas que se acogieron a la ley de justicia y paz. Esto evidentemente va a conllevar el conocimiento de enormes verdades judiciales que van a permitir conocer no solamente qué pasó, sino por qué pasó y quién fue responsable. Y yo creo que en este campo probablemente vamos a conocer más verdades de las que muchos nos imaginamos. Yo te voy a poner un ejemplo. En estos momentos se acaban de crear tres grandes cortes penales internacionales. La Corte Penal Internacional de La Haya para la antigua Yugoslavia, la Corte Penal Internacional para Ruanda, que está en Tanzania, y la Corte Penal Internacional para Sierra Leona. En Yugoslavia están siendo juzgadas 90 personas. En Ruanda, 60 personas. En Sierra Leona, 13 personas. El modelo que escogieron los europeos y la comunidad internacional fue justicia ejemplarizante para peces gordos. Y un número muy limitado
En Colombia escogimos un nivel de juzgamiento masivo, 2.000 personas, 20 veces más que en Yugoslavia. Que, no solamente peces gordos, sino peces medianos, que se acogieron a la ley de justicia y paz. Yo creo que el nivel de revelaciones de lo que ha ocurrido en Colombia va a ser muy dramático y vamos a conocer mucho más verdades de lo que muchas personas muy escépticas piensan. Hoy por la mañana estuve reunido con los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, que acaban de llegar de La Haya. Estuvieron reunidos con el fiscal Luis Moreno Campo y con la Corte Penal Internacional, estudiando a fondo la experiencia del juzgamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y yo confío mucho en que podamos en Colombia hacer una justicia ejemplarizante para todos aquellos que han cometido estos crímenes en Colombia. Espere en el próximo capítulo. Acompañamos a una misión de la Comisión de Justicia y Paz en la exhumación de restos. El presidente de la Comisión de Justicia y Paz dice que si se conocen todos los apoyos intelectuales del paramilitarismo, podría generarse una ola de violencia. Los representantes de las víctimas le contestan.